Hermanos, it is an honor and a privilege to be with you this evening and share in the presence of the Lord. Es un honor, es un privilegio estar con ustedes en esta noche y regocijarnos en la presencia del Señor. My good brother Abel is going to be interpreting for us tonight. Mi hermano Abelardo va a interpretar en esta noche. And I bring you greetings from all the brethren here in Alaska. We are here at Whitestone in Alaska right now. Y les envío los saludos aquí de todos los hermanos en Alaska. Ahorita estamos visitando aquí en la finca de Whitestone en Alaska. What I'd like to do tonight is if you would turn in your Bibles to the book of St. John, chapter 1. Y lo quisiera hacer en esta noche es que vean en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. I believe the Spirit of God pulls back the curtain of time and enables you and I to see into things of eternity past. Creo que el Espíritu de Dios puede abrir la cortina para que veamos hacia el pasado y veamos hasta allá la eternidad. And to see how it was with the Lord Jesus before he came into this earth. Y cómo era en Jesús antes de que viniera a esta tierra y cómo era ya en la eternidad. For as it says in verse 1, that in the beginning was the Word. Y como dice, en el principio era el Verbo. And the Word was with God, and the Word was God. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. And that the same was in the beginning with God. Ese era en el principio con Dios. So in the beginning, the Lord Jesus was the Word. En el principio, pues, el Señor Jesucristo era el Verbo. It says that all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. But in the process of time, pero en el proceso del tiempo, there was an angel sent from God, se fue enviado un ángel por Dios, unto a virgin named Mary, a una virgen de nombre María, and she was told that she would bear a child, y se le dijo que iba a tener un hijo, that his name would be Jesus, su nombre sería Jesús, and that he would save his people y que from their salvaría sins. A su pueblo de sus pecados. Hallelujah. So as we go down in St. John chapter 1 to verse 14, al versículo 14 en el mismo capítulo. Let me just say that Mary's response to the angel. Solamente quiero decirles la respuesta de María a aquel ángel. Was, how can these things be, seeing that I know not a man? ¿Cómo puede ser esto si no conozco hombre? And what the angel said. Y el ángel le responde. Is the same thing that he says to you and I. Lo mismo que te dice a ti y a mí. This forming of this life within you, Mary, is not going to come by man. El formar de esta vida en ti, María, no viene por mano de hombre. It's going to come through the operation of the Holy Spirit. Viene por la operación del Espíritu Santo. He said the Holy Ghost will overshadow you. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Hallelujah! And the holy life that shall be born of you. Y la vida santa que nacerá de ti. Shall be called the Son of God. El Hijo de Dios. Arabakosataya. Hallelujah. Hallelujah. So in verse 14, versículo 14, something happened. Algo sucede. The eternal word. El verbo eterno. Step out of eternity. Sale de la eternidad. And into time. Y entra al tiempo. And the word was made flesh. Y dice, y el que el verbo fue and dwelt among us. Y moró entre nosotros. And we beheld his glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. And an entire new creature was birthed on the earth. Una criatura totalmente nueva nace en este mundo. A new kind of man. Una clase nueva de hombre. A man who was a mixture of the divine nature. Un hombre de mezcla de la divina naturaleza. And of the seed of Abraham, justified by faith, humanity. Y de la simiente de Abraham, justificada por Dios, la simiente del hombre. Because as the scripture says in Hebrews chapter 2. En Hebreos capítulo 2 dice la escritura. In verse 14. En el versículo 14. For as much as the children are partakers of flesh and blood. Que así como los israelitas participaron de sangre y de carne. Go ahead if you want to get it. En Hebreos 2:14. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. And so you see, Jesus said this in the book of Isaiah. Jesús dijo esto en el libro de Isaías. That I and the children which the Lord has given me are for signs and wonders. Yo y los hijos de Israel que el Señor me ha dado somos para señal. In Israel from the Lord of hosts. De
Israel por el Señor de señores. And so there are children that have been given to Jesus by the Father. Entonces había hijos que le habían sido dado a Jesús por el Padre mismo. And in verse 14 of chapter 2, versículo 14 del capítulo 2, he says that as for much as the children were partakers of flesh and blood, que así como ellos participaron de la carne y la sangre, he also himself likewise took part of the same. Él también participó en lo mismo. And the Word was made flesh and dwelt among us. Y el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Hallelujah. Hallelujah. So he was the start of an entire new kind of creation. El inicio de una nueva creación, totalmente nueva. So let's go to 1 Peter chapter 1, and how does that pertain to you and I? Y vamos a ver en 1 Pedro capítulo 1, ¿qué tiene este que ver con nosotros? I want to look at, very quickly, let's go ahead and look at verse 1 very quickly. Versículo 1 rápidamente. It says that Peter was an apostle of Jesus Christ to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Brethren, this letter is to strangers. Hermano, esta carta es para los extranjeros, para los extraños. You are strangers and pilgrims in this world. Nosotros somos peregrinos extranjeros en este mundo. Jesus said in John 17, Father, they are not of the world, even as I am not of the world. Jesús lo declaró en el capítulo 17 de Juan, Padre, estos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. You are sojourners. Ustedes son peregrinos. And he says in verse 2 that they are the elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. And this is the heart of the Father to you and I today. Y este es el corazón del Padre para ti y yo en esta noche. Grace to you. Gracias a ti. Grace to you. Gracias a ti. And peace be multiplied. Y la paz os sea multiplicada. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah, which according to his abundant mercies has begotten us again unto a lively hope. De acuerdo con sus grandes misericordias, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Por la resurrección de Jesucristo de la muerte. To an inheritance that is incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Now understand that when I talk about heaven, I'm not talking about something way off out there in outer space somewhere. Cuando me refiero al cielo, no estoy hablando de algo allá en el espacio lejos. But I'm talking about realms of the spirit that you and I are meant to live in and walk in today. Estoy hablando de niveles en el espíritu que tú y yo hemos sido designados para vivir aquí. As the Apostle Paul says in the book of Colossians. Como el apóstol Pablo dice en el libro de los Colosenses. Hallelujah! If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Set your affections on things on high, not on earth. Y poner vuestra atención en las cosas de arriba y no las de abajo. You remember Brother Sam Fife's song, I walk in the heavenlies with Jesus. ¿Recuerdan el canto del hermano Samuel? Yo camino en los celestiales con Jesús. Brethren, as you and I walk in the Spirit. Hermano, cuando usted y yo caminamos as you and I walk in the heavenlies, cuando tú y yo caminamos en los celestiales, we can begin to partake of the inheritance now. Podemos participar de esa herencia ahorita. There are many things that are reserved to you in the realms of the Spirit. Hay muchas cosas reservadas para ustedes en el nivel del Espíritu. But you must be a sojourner in this land of promise. Pero en esta tierra la promesa tienes que ser un peregrino. Even as the Lord said to Abraham. Así como el mismo Señor le dijo a Abraham. Every place the sole of your foot touches, I have given to you for an inheritance. Cada lugar que pisas con tu planta a los pies te lo he dado para ti como herencia. Hallelujah. So brethren, walk in Christ. Hermanos, entonces camina en Cristo. Live in Christ. Vive en Cristo. And begin to start partaking of the divine nature which is your inheritance in Jesus. Y empieza a participar de la naturaleza divina que es tu herencia en Jesucristo. Let's go down to verse 23. Versículo 23. Listen, he says it here. He says, being born again.
Dice siendo renacidos, naciendo de nuevo. Not of a corruptible seed. No de simiente corruptible. But of an incorruptible seed. Sino de incorruptible. Do you understand, Christians? ¿Entienden esto, cristianos? Those of you that have been born again of the Spirit of God. Ustedes que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. That you are carrying within your spirit. Ustedes llevan dentro de ustedes en su espíritu. Incorruptibility. La incorruptibilidad. You are carrying within your spirit the divine character of God. Llevan entre ustedes el carácter divino de Dios. And that every time that you yield yourself to the Spirit, y cada vez que ustedes se ceden al Espíritu, that every time that you join Mary, cada vez que se une a María, in saying, be it unto me according to your word, diciendo, hágase en mí de acuerdo a tu palabra, the life of God is growing more and more and more inside of you. La vida de Dios crece y crece. Hallelujah. Incorruptibility is working its way out of your spirit and into your soul. La incorruptibilidad está obrando de su espíritu hacia su alma. Eventually it will work its way out into your body to where this corruptible will put on incorruption. Y finalmente llegará hasta el cuerpo cuando esto corruptible se vestirá de incorruptible. And we shall be changed. Y seremos cambiados. It says we are being born again not of corruptible seed but of incorruptible. Dice que hemos sido nacidos no de una simiente corruptible sino de una simiente by the word of God. Incorruptible por la palabra de Dios. Hallelujah. The same word that was with God. La misma palabra que estaba con Dios. Is once again. Una vez más. In a people. En un pueblo. Being made flesh. Está siendo carne. Hallelujah. Wonderful. Hermoso. Go to the book of 2 Corinthians chapter 3. Segunda de Corintios capítulo 3. In verse 1 he says, do we begin to commend ourselves or need we as some letters... Are some others epistles of commendation to you or letters of commendation from you? Versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguna de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Now listen as Paul tells us who you are. Escúchenos lo que Pablo está diciendo quiénes somos. You are our epistle usted written in our hearts. Es una carta escrita en su corazón. Known and read of all men. Dice que son leídas y conocidas de todo hombre. For as much as you are manifestly declared to be the epistles of Christ. Porque ustedes son esas declaradas epístolas de Cristo. Ministered by us. Ministradas por nosotros. Not written with ink. No escritas con tinta, but with the Spirit of the Living God. Sino con el Espíritu de Dios vivo. Not in tables of stone. No en tablas de piedra. But in fleshly tables of the heart. Sino en tablas de carne del corazón. Brethren, once again the Word is being made flesh. Hermanos, una vez más la palabra se está haciendo carne. And people that will never open a Bible. Y aquellos que nunca abrirán una Biblia. Will be able to read the gospel as they look at your life. Podrán leer el Evangelio al ver las as they see you and I in different situations and the pages of your life are turned. Al vernos a nosotros en diferentes situaciones y las páginas de vuestra vida again, se mueven. Una the word, más, the word is being made flesh. La palabra haciéndose carne. The walking word of God. La palabra que anda de Dios, la palabra andante. Living epistles. Epístolas vivas. Known and read of all men. Conocidas y leídas por todo hombre. Hallelujah. You are God's book. Usted es el libro de Dios. You are the epistles of Christ. Ustedes son las epístolas de Cristo. Somebody say amen. Alguien diga amén. Hallelujah. Woo! I'm happy about this. Me da mucho gusto esto. I'm going to preach myself happy today, Gary. Voy a predicarme hasta que esté bien contento. Hallelujah. Now listen. Go with me to Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. And verse 3. Versículo 3. Now listen. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. The worlds were framed by God's word. Los universos fueron constituidos por la palabra de Dios. Can I ask you a question today? Quiero preguntarle algo en esta noche. What is framing your world? ¿Qué es lo que constituye su mundo? ¿Cómo es lo está constituido? What is defining your world? ¿Qué es lo que define su mundo? Are you letting yesterday's failures
define who you are. Los errores de ayer son los que definen lo que usted es hoy. Are you letting the accuser of the brethren define who you are? ¿Permite usted que el acusador del hermano defina quién es usted? Brethren, let the word of God define who you are. Hermanos, que la palabra de Dios sea que lo que lo define. Let your world be framed by the word of God. El mundo de usted sea constituido por la palabra de Dios. Look into the mirror of the word of God and see who you are. Use la palabra de Dios como el espejo que les diga quiénes son ustedes. Because what you focus on, you will become. Porque en aquello en lo que se enfoquen, eso llegarán a ser. If you focus on your weaknesses, si se enfocan en sus debilidades. If you focus on your past failures, si se enfocan en sus faltas pasadas. You will never move beyond them. Nunca irán más lejos de eso. Listen, do you understand that living the Christian life is something that is absolutely impossible with man? ¿Entienden que vivir la vida cristiana es algo imposible para el hombre? When Mary, remember the question that she asked the angel. Acuérdense lo que María le pregunta al ángel. How can these things be? ¿Cómo pueden ser estas cosas? And also Nicodemus, when Jesus told him, you must be born again. Y Nicodemo cuando le dice que tiene que nacer de nuevo. He said, how can these things be? Y le dice, ¿cómo será? You will never overcome without the ability and the sourcing of the Holy Spirit. Nunca podrá vencer sin la habilidad y la fuente del Espíritu Santo. The Spirit of God moved on you and you were born again. El Espíritu de Dios se movió en usted y usted nació de nuevo. And he that has begun a good work in you is faithful. He is faithful to complete it. Y el que empezó la obra nueva buena en usted es fiel para terminarla. The Apostle Paul had a word for the Galatians. El apóstol Pablo tenía una palabra para los Gálatas. The Spirit of God through the ministry of this apostolic father. El Espíritu de Dios a través de este padre apostólico. Was used to birth these Galatians into Christ. Fue usado para hacer que naciera esta iglesia en Galatas. Por parte de Dios. There was a mighty moving of the Spirit among them. Un movimiento poderoso del Espíritu de Dios en ellos. But over time, the Judaizers, y los judaizantes, the Judaizers came in, vinieron, began to start telling them they needed to be under the law. Y empezaron a decirles que tenían que estar bajo la ley. That they needed Jesus and the law. Que necesitaban a Jesús y a la ley. And Paul said, having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Y Pablo les dijo, ¿veis? Empezado en el Espíritu y ahora por la carne quieren ser perfeccionados. Listen, young person out there, there are many things that you're experiencing right now. Jóvenes que están ahí presentes, hay muchas cosas que están viviendo ustedes ahorita. The world, el mundo, your own flesh, su carne, and the devil is telling you that you can't do this. Y el diablo le está diciendo a usted que usted no puede lograr esto. And that's true if you're depending upon your own abilities. Y eso es cierto si usted depende de su propia habilidad. But this thing was not started by your own abilities. Pero este asunto no empezó con su propia habilidad. Hallelujah! It was started by the moving of the Spirit in your life. Empezó por el movimiento del Espíritu en su vida. And it will only be completed by the continued moving of the Holy Ghost in your life. Y solamente será completado por el mismo movimiento del Espíritu de Dios en su vida. And Jesus said that I will send you another comforter. Y Jesús dijo, les enviaré otro consolador. He will abide with you forever. Y él morará con ustedes para siempre. He doesn't leave you when you fail. Usted, él no lo abandona cuando usted falla. And I want you to know that God is not standing there waiting to hit you with a club when you fall. Quiero que entiendan que Dios no está ahí esperando hasta que usted cae para golpearlo. He is standing there reaching out his hand and saying, get up, son, come on, let's go on. Todo lo contrario, él está ahí esperando para levantarlo y decirle, hijo, levántate y vámonos. For the promise of the Father is this. Porque la promesa es esta. I have started a work in you. Yo he empezado una obra en usted. And I alone can complete it. Y solamente yo la puedo acabar. Hallelujah, just stay with me. Solamente estén con just él. Just walk with me. Caminen conmigo. The only thing that can separate you from him is your own unbelief. Lo único que lo puede separar de él. Hallelujah. Es que usted no crea. Believe the good news. Crea las buenas nuevas. Believe the gospel. Crea el evangelio. Believe in the intentions of God toward you. Crea en las intenciones de Dios para con usted. And let the word of God frame your world. Y que la palabra de Dios constituya su mundo. Hallelujah. So, but something happens with this word. Pero esto, algo sucede con esta palabra. If you have received the word of God, if you are impregnated with
with the life of the living word. Si usted ha recibido la palabra de Dios, si usted ha sido embarazada por esa palabra de Dios. Look at Matthew chapter 13 with me. En Mateo 13. The parable that I want to talk about. La palabra de la cual quiero hablar. Is a parable about four kinds of soil. En la palabra que habla de tres clases de suelo. I don't really want to talk about the four kinds of soil. No quiero hablar de las cuatro clases de suelo. I just want to pull out one verse to show what happens because of the word. Solamente quiero decirles qué pasa lo que obra la palabra. That when the word begins to be made flesh in the life of a people. Cuando la palabra empieza a ser carne en la vida de un pueblo. Something happens. Algo sucede. Let's start reading in verse 20. Versículo 20. But he that received the seed into stony places. Y el que fue sembrado en pedregales. The same is he that hears the word and anon with joy receives it. Este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Yet he has no root in himself. Pero no tiene raíz en sí. But he endures for a while. Sino que es de corta duración. Now listen. Escuchen. For when tribulation or persecution arises because of the word. Porque al venir aflicción o la persecución por causa de la palabra, by and by he is offended. Luego tropieza. Brethren, I want you to know that if you are those in whom the word is being made flesh. Hermanos, quiero que ustedes sepan que ustedes son aquellos en los cuales la palabra está siendo hecha carne. That tribulation and persecution will arise because of the word that is in you. Que tribulación y persecución se levantará a causa de esa palabra. I want you to be on warning. I want you to know it's coming. Quiero advertirles que viene. But it is not a bad thing. Pero no es algo malo. It is a good thing. Es una buena cosa. Hallelujah. Go to Revelation chapter 1. En Apocalipsis capítulo 1. In verse 9. Versículo 9. The Apostle John says. El apóstol Pablo dice lo siguiente. I, John, who am also your brother. Yo, Juan, vuestro hermano. And your companion in tribulation. Y copartícipe vuestro en la tribulación. Hallelujah. I feel like that Abel and myself are your brethren. Pienso yo que el hermano Belardo y yo somos. Hallelujah. And we are companions in tribulation. Y somos copartícipes de la tribulación. And in the kingdom and patience of Jesus Christ. Y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. He said, I was in the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. He said, because of the word of God. Dice que a causa de la palabra. Hallelujah, because of the, I carried the testimony of Jesus Christ. Porque llevaba el testimonio de Jesucristo. In another place it says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. En otro lugar dice que ese testimonio es el espíritu de profecía. The spirit of prophecy that if God did it in one son, he's going to do it in many. El espíritu de profecía que decía que Dios no nada más quiere un hijo, sino quiere muchos hijos. I was in the island of Patmos for the word of God. Estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios. And for the testimony of Jesus Christ. Y por el testimonio de Jesucristo. It's interesting, the word Patmos means. Interesante que la palabra Patmos significa. My death or my killing. Mi muerte, Patmos. Hallelujah. Because of the word. A causa de la palabra. Because of the word. A causa de la palabra. There is a daily experience of the cross coming your way and my way. Hay una experiencia diaria de la cruz que se acerca a usted y a mí. Tribulation. Tribulación. Is the path to life. Es en la senda hacia la vida. Go to Romans chapter 5. Romanos 5. Verse 1. Versículo 1. I want to start here because it's important that you see your position in Jesus today. Quiero empezar aquí porque es importante que ustedes sepan su posición en Jesucristo en esta mañana. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So before I go on any further, I want to ask you the question, Christian, are you enjoying peace with God today? Antes de seguir adelante, quiero preguntarte a ti, cristianos, ¿estás gozando esa paz de Dios? Do you understand that the face of God is friendly toward you today because of the sacrifice of Jesus? ¿Entiendes en esta noche que el rostro de Dios es amigable hacia ti a causa del sacrificio de Jesucristo? I was talking with another brother about the scripture over in Isaiah chapter 1. Estaba hablando con un hermano acerca de la escritura de Isaías 1. Where the Lord says to his people, come and let us reason together. Cuando el Señor
Padre dice, vengamos y hablemos y estemos a cuentas. Though your sins be as scarlet, aunque tus pecados fuesen they shall be grana, as white as snow, serán limpios como la nieve. Well, I thought that sin would be black, y yo pensé, pero el pecado es negro. But I want you to know that in the eyes of God, sin is scarlet because of the blood of Jesus. Pero quiero decirles que a los ojos de Dios el pecado es escarlata porque es el color de la sangre de Jesucristo. Because of the blood of Jesus, God is not imputing to you your sins. A causa de la sangre de Jesucristo, el Señor no le está imputando ese pecado. Even though maybe you see things in your life that you're trying to grow out of. Aun cuando usted tenga cosas en su vida que de las cuales quiere deshacerse. That as you grow, a medida que crezca. That as you continue to take steps in faith, a medida que continúe dando pasos en fe. Your sins that are covered by the blood of Jesus. Sus pecados están cubiertos por la sangre de Jesús. Becomes white as snow. Y vienen a ser blancos como la nieve. God is not dealing with you according to your failures. Dios no trata con usted de acuerdo a sus fallas. You and I are in a process. Usted y yo estamos en un proceso. We are in a sojourn. Estamos en una jornada. Don't get discouraged. No se desanime. Because you still see things that shouldn't be there possibly. Porque sigue viendo cosas en usted que no deben estar ahí. I'm not saying that you should continue in sin. Yo no estoy diciendo que siga en su pecado. But if you are earnestly pressing on to know him. Pero si usted está de veras decidido a seguir adelante. Your sins are covered. Sus pecados están cubiertos. And the time is coming as you continue to grow. Y el tiempo vendrá si usted sigue caminando. That which is scarlet or covered by the blood. Que aquello que era escarlata sigo cubierto por la sangre. Will become white as snow. Y vendrá a ser blanco como la nieve. I can tell you that there are things that have been in my life since I have been a Christian. Yo le puedo decir que ha habido cosas en mi vida desde que vine a ser cristiano. And as a young believer that I wrestled with. Y cosas con las cuales batallaba cuando era un joven cristiano. But as I stopped focusing on that, pero dejé de enfocarme en esas cosas, and I began focusing on the solution, y empecé a enfocarme en la solución, some of those things are no longer in my life. Y algunas de esas cosas ya no están en mi vida. They were scarlet. Eran escarlata. Hallelujah. But now they're white as snow. Ahora son blancos como la nieve. Hallelujah. Because his name shall be called Jesus. Porque su nombre será llamado Jesús. It is not his intention to leave you in sin. It is not his intention that you should continue in sin that grace may abound. Él no desea que continúe en pecado para que la gracia abunde. But it is his intention to cover those sins with blood until they become white as snow. Mas el intento, la intención de él es cubrir esos pecados para que vengan a ser blancos como la nieve. And brethren, that is the good news of the gospel. Hermanos, esas son las buenas nuevas del evangelio. Do you have peace with God today? ¿Tienes paz con Dios en esta noche? Are you enjoying the reconciliation to this Father that Jesus came to bring? ¿Estás gozándote de esa reconciliación con el Padre que Jesús pagó por ello? And by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. You need to know that you have a solid approach to God. Usted tiene que saber que tiene una entrada sólida hacia Dios. You need to know that the face of God is friendly towards you today. Tiene usted que entender que el rostro de Dios es amigable para con usted en esta noche. Before we go into verse 3. Antes de irnos al versículo 3. And I love Paul. Amo Pablo. And not only so. Me encanta no solamente Saulo. But we glory in tribulations. Y dice no solamente esto, sino gloriamos en las tribulaciones. Knowing that tribulation worketh patience. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. And patience works experience. Y la paciencia prueba. So that the things that you see in the Word of God. Así es que las cosas que ves en la palabra de Dios. Tribulation is the thing that actually helps make those experiential in your life. La tribulación ayuda a que estas cosas vengan a ser una experiencia en tu vida. And the more experience in God that you have. Y entre más experiencia tienes en Dios. The more hope that you have. Tienes mayor esperanza. To go on through the next phase of your growth. A la siguiente etapa de tu crecimiento. Experience works hope. Y dice que la produce esperanza. Every time the truth of God becomes experiential in my life.
Cada vez que la verdad de Dios viene a hacerse experiencia en mi vida, I have hope to go on and possess more of my promised land. Tengo esperanza para seguir adelante y tomar más de mi tierra prometida. And something happens. Y algo sucede. Hope makes not ashamed. Dice que la esperanza no avergüenza. Because there is an internal release of the love of God. Porque hay un soltar del amor de Dios interno. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Which was given to us. Que nos fue dado. Hallelujah. Thank you, Lord. Go with me now to Acts chapter 14. Ahora en Hechos 14. Very familiar portion of scripture. Una porción muy conocida de la escritura. Paul and Barnabas said, preach the gospel to Lystra and to Iconium and to Antioch. Pablo Bernabé habían predicado en Lystra y en otros lugares en Iconio. And in verse 22, versículo 22, he says, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. You see, brethren, even as it was then, so it is now. Hermanos, así como era antes, es hoy. You don't need the ministry to give you the word. Usted no necesita el ministerio. You have the teacher. Usted tiene al maestro. You have the teacher living within you, the Holy Spirit. Viviendo dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. And the ministry comes along and he confirms in you that which the Spirit has been teaching you. El ministro solamente viene para confirmar lo que el Espíritu Santo le está enseñando a usted. You and I should be confirming the truth to one another. Usted y yo deberíamos estar confirmando la verdad del uno al otro. We need to be careful how we speak to one another. Necesitamos tener cuidado cómo hablamos el uno con el otro. Not only do we need the word of God to frame our lives. No solamente necesitamos que la palabra de Dios sea la que construye nuestras vidas. We need the word of God to frame the lives of our brethren in our own eyes. Necesitamos también que la palabra de Dios construya y limite la vida de los hermanos a nuestra propia vista. What am I saying? ¿Qué es lo que digo? I'm saying stop knowing those around you after their failures. Digo, lo que estoy diciendo es dejen de conocer a todos de acuerdo a sus faltas. Stop defining them after what you see. Deje de definirlos de acuerdo a lo que sus ojos ven. Look deeper. Vaya más allá. But you say, Brother Joseph, it looks like they're dead spiritually. Oh, pero hermano, parece como que espiritualmente están muertos. Then prophesy. Entonces profetice. Son of man, prophesy to these bones. Hijo de hombre, profetice. Can these bones live? Vivirán estos huesos. Start speaking the word of God. Empieza a hablar la palabra de Dios. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Y se habla entre ustedes con salmos, con himnos, con alabanzas. Hallelujah. Start seeing the word of God raise them up. Y vean que la palabra de Dios los levante de donde están. Prophesy to the wind. Profetice a los vientos. Come breathe upon these dead bones. Ven y sopla sobre estos huesos secos. Husbands and wives, be careful what you say to each other. Esposos y esposas, tengan cuidado. Hallelujah. Hablan el uno con el otro. Life and death are in the power of the tongue. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. I have seen married couples where a husband or a wife is way up in the spirit. He visto parejas donde el esposo o la esposa están acá en el espíritu. And the spouse says something negative and brings them down. Pero la pareja dice algo negativo y los aplasta. Hallelujah. Your words have power. Sus palabras tienen poder. Don't let any corrupt communication proceed out of your mouth. Que ninguna comunicación corrupta venga de sus bocas. But only that which would edify one another. Pero solamente aquello que edifique el uno al otro. Now I know that we do that when we get into the conventions and we get into church. Yo sé que lo hacemos cuando estamos en la convención, cuando estamos en el culto. But where is the most important, brethren? Pero ¿dónde está el lugar más importante? Is that when nobody is looking. Cuando nadie lo está viendo. When the doors are shut. Cuando las puertas están cerradas. It is only you and her. Donde está nada más usted y su esposa. Or you and your children. O usted y sus hijos. Then speak the word of God to one another. Es el lugar para hablar la palabra de Dios el uno al otro. You will see them begin to flourish in the spirit. Y verás que empezarán a florecer en el espíritu. And little by little. Y poco a poco. Hallelujah. Line upon online. God will raise them up. Dios los levantará. By the word of God. Por la palabra de Dios. And it says that they went about confirming the souls of the disciples. Y dice que iban y confirmaban el alma de los discípulos. And exhorting them to continue in the faith. Exhortándolos a continuar en la fe. I cannot stress how important it is for you and I to move
in faith. No hay manera de enfatizar qué tan importante es movernos en la fe. I know there is much teaching in the church world regarding faith. Yo sé que se enseña mucho en el mundo acerca de la fe. I'm not talking about a name it and claim it kind of faith. No estoy hablando de aquella fe que dice, decláralo y será tuyo. I am talking about a relational faith. Sino estoy hablando de una fe que depende de una relación. A faith which the Bible says works by love. Donde dice que trabaja, obra por el amor. Hallelujah, a faith in the intention of the one who promised. Una fe que es la intención de aquel que prometió aquello. The only thing that can keep you out of your inheritance is unbelief in the faithfulness of the promiser. Lo único que puede impedir que usted entre ahí es la falta de creencia en el que lo prometió y la capacidad de él para llevarlo a cabo. And so we want to confirm your souls today. Queremos entonces confirmar sus almas esta noche. We want you to continue in the faith. Y queremos que continúen en la fe. And that we must, through much tribulation, enter the kingdom of God. Y por mucha tribulación entrarán en el reino de Dios. Listen, when adversity comes your way, cuando viene la adversidad a ustedes, and you continue on responding and relating to God in faith, y usted continúa respondiendo y relacionándose con Dios en la fe, and that no matter how bad the tribulation is, y no importa qué tan difícil sea la tribulación, no matter how bad the adversity is, no importa qué tan difícil es la adversidad, you don't blame God. Usted no le echa la culpa a Dios. But you continue to ascribe righteousness to him. Si usted le dice que él es justo. Continue to believe that his intentions towards you are nothing but good. Continúa usted creyendo que la intención de Dios para con usted es something buena. Happens. Algo sucede cuando esto hace. Something usted. Happens in the interior life. En la vida interna de usted algo pasa. There is an abundant entrance ministered to you into the everlasting kingdom of our Lord and Savior. Hay una abundante entrada a usted al okay. And when I'm talking about the kingdom, no estamos hablando del reino. I'm not talking about something way off out beyond Mars. Ay, no estoy hablando ya de Marte. No, the kingdom of God is not in meat and drink. El reino de Dios no es bebida y comida. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. El reino de Dios es gracia. Hallelujah. En el reino de Dios. It's a kingdom that doesn't come with observation. Es un reino que no viene por la observación. The kingdom of God is within you. El reino de Dios está en usted. There is a release of kingdom life within you. Hay un soltar del reino de Dios dentro de usted. That as you and I walk through the pressures and the tribulation and adversity. Al caminar usted y yo en las presiones de la adversidad y de la tribulación. And we continue to stay joined in faith to the Lord. Y continuamos unidos. There is a release of kingdom life within you. Hay un soltarse del reino de Dios en usted, de la vida del reino. Hallelujah. Thank you, Lord. Go with me to 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Chapter 4, and let's start reading in verse 8. Versículo 8, segunda de Corintios capítulo 4. This is the same word for tribulation. Esta es la misma palabra que se traduce tribulación. Listen to what the Apostle Paul's experience was. Vean cuál fue la experiencia de Apostle Pablo. We are troubled on every side. Estamos atribulados en todo. Ah, but yet not distressed. Mas no angustiados. We are perplexed. Estamos en apuros. But not in despair. Mas no desesperados. We are persecuted. Perseguidos. But not forsaken. Pero no desamparados. We are cast down. Derribados. But not destroyed. Pero no destruidos. Yes, we're going through stuff. Sí, estamos pasando por cosas. The inner life of God is getting stronger and stronger. Pero la vida interna de Dios se fortalece más y más. Always. Siempre. Always. Siempre. Bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. That the life of Jesus might be made manifest in our bodies. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Living epistles. Epístolas vivas. Cartas vivas. He that is the word known and read of all men in your life. Aquel que es la palabra visto y leído en las vidas de ustedes por todos. That tribulation is producing experience. La tribulación está obrando experiencia. That the work of the cross in your life. La obra de la cruz en su vida. Is making the face of Jesus manifest in you. Está haciendo que la
el rostro de Jesús se manifieste en ser. When people look at you, they see his face. De tal manera que cuando la gente lo ve a Jesús. He is coming to be glorified in his saints. Él está viniendo a ser glorificado en sus santos. He is coming to be admired. Está viniendo para ser admirado. In all of you that believe. En todos ustedes que creen. They're going to see his face. Van a ver su rostro. In a people that continue to embrace the cross every day. En un pueblo que continúa tomando la cruz a diario. As he goes on to say. Continúa diciendo. For we which live are always delivered to death for Jesus' sake. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. That the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. So then death is at work in us. De manera que la muerte actúe en nosotros, but life in you. Y en vosotros la vida. You know, there's a difference between preaching an anointed word. Saben que hay una diferencia entre predicar y una palabra ungida. And imparting resurrection life. E impartir vida de resurrección. The anointed word comes because of a gifting. La palabra ungida viene a causa de un don. But when death is working in an individual. Pero cuando la muerte obra en un individuo. Hallelujah, when they continually faithfully bear about in their body the dying of the Lord. Cuando continuamente llevan en sí la muerte del cuerpo de Jesús. There is an impartation to those around them. Hay una impartición a aquellos que le rodean. Of the resurrection life of Jesus. De la vida de resurrección de Jesús. That can only come as a result of the cross working in someone. Que solamente viene como resultado de en alguien. Even so that when Jesus was raised from the dead, de tal manera que cuando Jesús es levantado entre and los all muertos, of a sudden he appeared in the room where the 12 disciples were gathered. Y aparece donde están reunidos los discípulos. He didn't preach a word to them. Él no les predicó una palabra. He breathed on them. Él sopló en ellos. And he imparted the spirit of holiness to them. Impartiendo el espíritu de santidad a ellos. Because death worked in him. Porque la muerte había obrado en él. Life is working in us. Vida obra en nosotros. And when death, the death of the cross is working in you. Y cuando la muerte de la cruz obra en ustedes. Life can be working in those around you as a result of that. Como resultado, la vida obrará en otros. Verse 13. Versículo 13. We having the same spirit of faith, according it is written, I believed, and therefore have I spoken. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Hallelujah, we believe. Por lo cual hablé, nosotros creímos. We believe. Creemos. And therefore we speak. Y por lo tanto hablamos. Hallelujah, do you believe the gospel today? ¿Creen ustedes el evangelio en esta noche? Then speak the word of God to one another. Entonces hablen la palabra de Dios el uno al otro. And watch the bones join one bone to another. Y verán los huesos cómo se juntan el uno al otro. And watch God raise up the body of Christ in the earth. Y verán como el cuerpo de Cristo se levanta sobre la tierra. Because right now, brethren, darkness is covering the earth. Porque ahorita las tinieblas cubren el mundo. Political darkness. Tinieblas políticas. Economic darkness. Obscuridad política. Religious darkness. Económica, religiosa. Moral darkness. Moral. Darkness is covering the earth. La obscuridad cubre el mundo. Gross darkness the people. Hay obscuridad en todo el pueblo. But the Lord shall rise upon you. Pero el Señor se levantará en ustedes. And the nations will come to the brightness of his rising. Y las naciones vendrán al resplandor de su venida. We believe. Creemos. And therefore we speak. Por lo cual hablamos. Knowing. Somebody say knowing. Sabiendo. Alguien diga sabiendo. That he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus. Que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús. And shall present us with you. Y nos presentará. For all things are for your sakes. Porque todas estas cosas son para ustedes. Brethren, I don't know what you're going through today. Hermano, yo no sé qué le está pasando. I'm sure that there are some of you that are listening today that are in a hard place. Yo sé que algunos de los que están aquí presentes están teniendo mucha dificultad. But brethren, whatever it is, all things are for your sakes. Pero no importa que sea, hermanos, todo esto es a causa de ustedes. And even though it doesn't feel good. Y aun cuando no se siente bien esta experiencia. Your adversity is working on your behalf. La adversidad está obrando para su propio bien. Verse 16. 16. Because of this, porque todas estas cosas, we don't faint. No desmayamos. But though our outward man perish, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, the inward man is renewed
day by day. El interior se renueva de día en día. For our light affliction. Porque esta leve tribulación. Same word for tribulation. La misma que dice de tribulación. Which is but for a moment. Que es leve por un momentáneo. Hallelujah. It is working for us. Está obrando para nosotros. A far more exceeding and eternal weight of glory. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. While we look not at the things that are seen. No mirando nosotros las cosas que se ven. While we stop focusing on our problems. Dejamos de enfocarnos en nuestros problemas. While we stop focusing on our tribulation. Dejamos de enfocarnos en nuestras tribulaciones. We don't look at the things that are seen. Ya no vemos las cosas que but at the things that are not seen. Pero las cosas que no se ven. Because the things that are seen. Porque las cosas que se ven. The things that you're going through right now are temporal. Las cosas que le están pasando ahorita son temporales. But the things that are being produced in the unseen. Pero lo que está siendo producido allá donde nadie ve. Are eternal. Son eternas. God is doing an eternal work. Dios está haciendo una obra eterna. In you and I. En usted y en mí. Go with me to Revelation chapter 7. Apocalipsis capítulo 7. Yes, brethren, verse 13. Versículo 13. The tribulation that you're going through is temporal. La tribulación por la que están pasando es temporal. It won't continue always. No siempre va a estar ahí. It will stop. Llegará un fin. When it produces what it is that God is looking for in us. Cuando produzca lo que Dios está buscando se ha producido en nosotros. Verse 13. And one of the elders answered, saying unto me. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. What are these which are arrayed in white robes, and from where did they come? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? And I said unto him, Sir, thou knowest. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. And he said, These are they which came out of great tribulation. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. It was temporal. Temporal. It ended. Llegó un fin. And brethren, there are times when you go through tribulation. Hermanos, a veces vamos por una tribulación. And God gives you a respite. Y Dios le da un descanso. It allows your soul to be refreshed. Y permite que su alma sea refrescada. And he said, these are those that came out of great tribulation. Estos son los que salieron de la tribulación. And they have washed their robes and made them white. Y han lavado sus vestidos y los han hecho blancos. In the blood of the Lamb. En la sangre del cordero. There is only one thing that produces white robes. Hay una sola cosa que produce vestimentas blancas. It is the blood of the Lamb. En la sangre del cordero. It is the blood of sprinkling. Es el rociar de esa sangre. Have you had a sprinkling today? ¿Ha tenido un rociado? ¿Le han rociado con la sangre hoy en día? I try to take a shower every day and put on clean clothes. Yo trato de bañarme todos los días y de ponerme y cambiarme la ropa. The Bible recommends that you and I have our hearts sprinkled from a guilty conscience. La Biblia recomienda que nosotros seamos rociados de Hallelujah. La conciencia y que sería una limpia conciencia. Brother and sister, do you have a guilty conscience today? Hermano y hermanos, ¿tienes tú una conciencia llena de culpa en esta Then noche? Come to the fountain. Venga entonces a la fuente. Let your heart be sprinkled. Que su corazón sea rociado. Hallelujah. Let God take away the guilty conscience. Que Dios haga a un lado la conciencia de culpa. Christian, you have no business having a guilty conscience. Cristiano, usted no tiene nada que ver para tener una conciencia llena de culpa. There is a fountain open for the house of David. Hay una fuente abierta para la casa de David. For sin and for uncleanness. Para el pecado y para la inmundicia. Be sprinkled with the blood of the Lamb. Para que sea rociado con la Let your bodies be washed with pure water. Para que sus cuerpos sean lavados con agua limpia. And put on your white robes. Y se pongan entonces las ropas blancas. Put on the Lord Jesus Christ. Vístanse del Señor Jesucristo. Hallelujah. Verse 15. Versículo 15. See what tribulation produced in these people. Vean lo que produjo la tribulación en estos. See what tribulation is producing in you. Vean lo que la tribulación puede producir en usted y en mí. Therefore, they are before the throne of God. Por eso están delante del trono de Dios. And they serve him night and day in his temple. Y le sirven día y noche en su templo. And again, we're not talking something way off out yonder somewhere. Y una vez más, no estamos hablando de algo allá en el futuro. We're talking about something is happening right here in the temple. Estamos hablando de algo que está sucediendo aquí en el templo. If the kingdom of God is within you.
Dice que el reino de Dios está dentro de ustedes. Then the throne of God is within you. Entonces el trono de Dios and está if you have también. Washed your robes and made them white in the blood of the Lamb, y si usted ha lavado sus vestidos en la sangre del cordero y se han hecho blancas, then you can be before the throne of God with a clean conscience. Entonces usted puede estar delante del trono de Dios con una conciencia limpia. And you and I can have unbroken fellowship with Him. Y tenemos una relación sin ser quebrantada con Él, continua. Day and night in His temple. Día y noche en el templo. And he that sitteth upon the throne shall dwell among them. Y el que está sentado sobre el trono, they shall, morará con ellos. They shall hunger no more. Ya no tendrán hambre. Neither shall they thirst anymore. Ni sed. Neither shall the sunlight on them nor any heat. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Brethren, all those things that our flesh has hungered for and thirsted for in the past. Hermanos, todas aquellas cosas que la carne ha querido y le ha dado hambre y sed por esas cosas. God is changing our tastes. Dios está cambiando nuestros gustos. They are not hungering after the things of this world anymore. Ya no vamos, ya no tenemos hambre de esas cosas de este mundo. They are not thirsting after the rivers of this world anymore. Ya no tienen sed de los ríos de este mundo, ya de los ríos de este mundo. Therefore, the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los alimentará. He shall lead them unto living fountains of waters. Y los guiará fuentes de aguas de vida. Even as Jesus told the little woman at the well. Así como Jesús le dijo a aquella dama en el pozo. The little woman who's a picture of your soul and my soul. Aquella pequeña que simboliza su alma y mi alma. She had been married to five husbands. La que se había estado casada con cinco esposos. Just like you and I have been joined to our five senses that connect us to this evil world. Como tú y yo hemos estado unidos a nuestros cinco sentidos que nos conectan con este mundo. Jesus said, if you drink of the water of this well, you'll thirst again. Jesús le dijo, si tomas agua de este pozo, tendrás sed otra vez. But if you drink of the water that the Lamb gives you, pero si tomas bebes del agua que te dará el cordero, you won't thirst anymore. Nunca más tendrás sed. But it shall be within you. Pero estará dentro de ti. A wellspring of life springing up. Como una fuente de agua de vida que brota. Unto everlasting life. Para una vida eterna. And the Lamb shall lead them to living fountains of waters. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. And God. Y Dios. Shall wipe away. Enjugará. All tears. Toda lágrima. I know that there are some of you today that are passing through hard places. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por cosas difíciles. This is not something that's futuristic. No estamos hablando del futuro. Brethren. Hermanos. Your Father. Tu Padre. Wants to reach over and wipe away your tears today. Quiere acercarse a ti y enjuagar tus lágrimas. And the Lamb which is in the midst of the throne inside of you. Y el cordero is, en su trono dentro de usted. Is knocking on the door of your soul. Está tocando la puerta de su alma. He's saying, open to me, my sister, my spouse. Y diciendo, abre la puerta a mi hermana, mi esposa. He said, if any will open to me, y el que abriera la puerta, I will come into them. Entraré a él. And I will sup with them. Y cenaré con él. And the Lamb which is in the midst of the throne. Y el cordero que está en medio del trono. Shall feed them. Los alimentará. And lead them unto living fountains of water. Y los guiará a fuentes de agua viva. Hallelujah. My last, I have two more scriptures. Dos escrituras más y terminamos. Go with me to Hosea chapter 2. Oseas capítulo 2. Verse 14. Versículo 14. Again, I believe he's talking about the woman, our soul. Una vez más, creo que aquí la mujer simboliza el alma. The book of Hosea is about a prophet who married a harlot. El libro de Oseas habla de un profeta que se casa con una prostituta. She is a picture of me and you. Y ella lo simboliza a usted y a mí. We were born in this world in Adam. Nosotros nacimos en este mundo en Adán. With a harlot's heart. Con un corazón de ramera. And yet God loved us. Sin embargo, Dios nos amó. And he paid the price to bring us out of bondage. Y pagó el precio para sacarnos de esa esclavitud. And over time. Y durante este tiempo, he won. Él le ganó el corazón de ella. Over time, he changed her heart. Al paso del tiempo cambió su corazón. From one of a harlot. De ser un corazón de ramera. To one of a faithful bride. A un corazón de una novia fiel. Has not God said that a new heart will I give them? ¿No dijo Dios que nos daría un corazón nuevo? A new spirit will I put within you. ¿No dijo que iba a poner un espíritu nuevo en nosotros? Hallelujah.
Start reading in verse 14. Versículo 14. Therefore, behold, I will allure her. Pero aquí que yo la traeré. I will bring her into the wilderness and speak comfortably to her. Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. I will give her her vineyards from thence. Y le daré sus viñas desde allí. Ah, and the valley of Achor for a door of hope. Y el valle de Achor por puerta de esperanza. The word Achor means trouble. Y el Achor significa problema. God brings us into the valley of trouble to give us hope. Dios nos lleva al valle de problemas para darnos una esperanza. Brethren, don't be afraid of the tribulation in your life. No tenga miedo, hermano, de la tribulación que viene a su vida. Embrace it. Tómela. It is the glory of God in disguise. Es la gloria de Dios disfrazada. It is a door of hope for Porque you and I. Es la puerta de esperanza para usted y Even para mí. As the cross is the doorway into resurrection. Así como la cruz es la puerta para entrar a la resurrección. And she shall sing there as in the days of her youth. Y cantará como los días de su juventud. As in the day when she came up out of the land of Egypt. Como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ah, and in that day. Y en aquel tiempo. Saith the Lord, thou shalt call me Ishi. Dice Jehová, me llamarás Ishi. Which means my husband. ¿Qué significa mi esposo? Thou shalt no more call me Baali. Y nunca me llamarás Baali. I won't just be Lord over you. No solamente seré Señor. The relationship is changing. La relación está cambiando. To one of love. Para una relación de amor. Hallelujah, one of everlasting love. Un amor eterno. And I will take away the names of Balaam out of her mouth. Y quitaré de tu boca los nombres de los Baales. And they shall no more be remembered by their name. Y nunca más se mencionarán sus nombres. And in that day will I make a covenant for them with the beast of the field. Y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. With the fowls of heaven and with the creeping things of the ground. Con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. I will break the bow and the sword and the battle out of the earth. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. And will make them to lie down safely. Y te haré dormir segura. And I will betroth thee unto me forever. Y te esposaré conmigo para siempre. Yea, I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment. Te esposaré conmigo en justicia, in juicio, loving kindnesses and in mercies. Benignidad y misericordia. And I will even betroth thee unto me in faithfulness. Y te esposaré conmigo en fidelidad. And thou shalt know the Lord. Y conocerás a Jehová. As a young man makes his vows to his bride. Como el joven da sus votos a su novia. God has made his vows of commitment to you and I. Dios ha dado sus votos de entrega, de compromiso a usted. I will not leave you. Y nos dijo, no te dejaré. I will not forsake you. No te abandonaré. I am with you always. Estoy contigo siempre. That which I have started in you, I will finish. Lo que inicié, lo voy a terminar. This is my vow to you, saith the Lord. Este es mi voto, dice el Señor. This is my commitment to you. Este es mi compromiso contigo. And I have covenanted to keep it. Es un pacto para guardarlo. The covenant of marriage. Es un pacto, un convenio de amor. Do you think that I would start a work and not finish it? ¿Piensas que empezaría una obra y no la terminaría? I will complete it, saith the Lord. Yo lo terminaré, dice el Señor. My last scripture is in St. John. Mi última escritura está en el libro de Juan. Chapter 16. Capítulo 16. And verse 19. Versículo 19. Now Jesus knew that they were desirous to ask him. Aquí dice, Jesús conoció que querían preguntarle. And said unto them, do you inquire among yourselves of that I said? ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? A little while and you shall not see me, and again a little while and you shall see me. Poco no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. Now listen, brethren, because he's talking to you and me. Escuchen, hermanos, pongan atención porque él está hablando a usted. Verily, verily, I say unto you that you shall weep and lament. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. But the world shall rejoice. Y el mundo se alegrará. And you shall be sorrowful. Pero aunque vosotros estéis tristes, but your sorrow shall be turned into joy. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. A woman, when she is in travail, has sorrow because her hour is come. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. But as soon as she is delivered of the child, she remembers no more the anguish. Pero después de que ha dado a luz el niño, ya no acuerda de la angustia.
That word anguish is the same word in the Greek for tribulation. Esta palabra donde dice angustia, brethren, es la misma palabra que se traduce tribulación. The time is coming that you will not even remember the things that you're going through now. El tiempo vendrá cuando usted ya ni se acuerda por las cosas que esté pasando ahorita. For joy that a man is born into the world. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Brethren, hermanos, you are birthing a new kind of man. Están haciendo de usted un nuevo ser, una nueva clase de hombre. In 2 Corinthians chapter 5, it says that if any man is in Christ, en 2 Corintios 5 dice que si alguien está en Cristo, he is a new creature. Es una nueva criatura. And the Greek word for new there is kainos. Y la palabra griega ahí se llama kainos. It means unheard of. Quiere decir algo que nunca se había visto. Unprecedented. Algo que nunca tiene precedente. Never seen before. Nunca se había visto. A new kind of species. Una nueva clase de especie. A new creature. Una a man after God's kind. Un hombre según Dios. The combination of the divine nature and redeemed humanity. La combinación de la naturaleza divina y la humanidad redimida. And even as travail comes upon a woman, y aun cuando vienen los dolores de parto, God brings you and I into travail and anguish. Dios nos trae esos dolores y esa angustia. Because creation is not waiting for the next great president of the United States. Porque la creación no está esperando un nuevo grande presidente de Estados Unidos. Waiting for the next great prime minister. Tampoco está esperando por el nuevo ministro de Inglaterra. They're not waiting for a new government in Peru or Colombia. No estamos esperando un nuevo gobierno en Perú o Colombia. They're waiting and groaning for there to be a new man walking. Lo que ellos esperan es un hombre nuevo caminando. They are groaning and travailing for the manifestation of the face of Jesus through the face of many sons. Ellos esperan la manifestación del rostro de Jesús a través de la manifestación de muchos hijos. So brethren, let us go forth. Hermanos, continuemos. Let us embrace the cup the Father has given us to drink. Bebamos de la copa que el Padre nos ha dado a beber. And let us be the vessels even as Mary of old. Y seamos los vasos como misma María de allá. And say to the angel, be it unto me according to your word. Que le respondió al ángel, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. I am your servant, Lord. Aquí tu sierva. And watch the Lord. Y veamos al Señor. Even as he did with Mary. Así, hacer lo mismo que hizo con María. Do with you and I. Y si tú y yo. To bring a new man. Traeremos un nuevo hombre. Into the earth. A la tierra. Amen. Amen. God bless. Dios los bendiga.